Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Y es que he encontrado una nueva cosita, unas cositas que han registrado Pokémon. Y es que puede ser, pues lo más seguro es que sean los legendarios de los próximos juegos, ya sea Pokémon Sol y Pokémon Luna. Lo que han registrado se llaman Sol Galeo y Lunala. Unos nombres todavía más raros, todavía algunos son difíciles de pronunciar, por eso todavía son más difíciles. Así que por ahora, ya sabéis que no me gusta traer información que no está completamente confirmada al 100%. Si veo que esto no es real o que puede ser un fake o cualquier cosa, directamente elimino el vídeo y ya está, vale, no hay ningún problema. Pero es que he encontrado esta noticia, la he encontrado no sé en la página oficial, ha sido en alguna otra que suben cositas de que son cosas que se van registrando. Igual que tienes que registrar un dominio de una página web, pues igual que se pueden registrar los nombres de los Pokémon y eso para que sean completamente tuyos y no te los quiten, lo que vienen siendo los derechos de autor. Y he encontrado que se han registrado esas cosas de parte de Game Freak. Entonces pueden que sean estos propios, como ya he dicho, los propios legendarios de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pero bueno, no están confirmados todavía, pero bueno, yo lo digo porque me lo he encontrado. Porque iba a registrar mi dominio para la página, para la aplicación web, como ya os he comentado en algún más que otro vídeo. Y entonces me encontré esta noticia y digo, bueno, pues al menos la voy a traer aunque vea que no es real o lo que sea, ¿vale? Pero si no es real o lo que sea, elimino el vídeo y no hay ningún problema, ¿vale? Así que como ya os he dicho, no es que esté confirmada ni tenga unos cimientos lo suficientemente sólidos como para eso, para poder que sea real, ¿vale? Os puedo decir que he descubierto que en el mes de febrero se han registrado dos nuevas marcas, con lo que lo más seguro, o seguramente por así decirlo, serán los nombres de los Pokémon legendarios que protagonizarán los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna, de los que apenas todavía sabemos nada de ellos, no sabemos absolutamente nada de ellos, como ya lo sabéis. Los nombres que han registrado, claro, están en chino, pero bueno, os lo pondré tanto en español como en chino para que vosotros lo veáis. Se llama uno Sol Galeo, como ya he dicho antes, y otro es Lunala, con dos As, es una pronunciación muy rara esa también, pero bueno, ya veremos cómo luego se pronuncia. Lo que os puede dar a entender que Pokémon Sol estará protagonizado por un león y Pokémon Luna puede ser un Pokémon de tipo volador. Aunque lo que más destaca de los nombres es que os puedo decir es que se usa más el español, algo que no es tan habitual porque siempre se suelen enseñar más bien casi siempre en inglés o más en chino que en español. El español se suele mostrar muy pocas veces. Lo único que os puedo decir es que tendremos que esperar a la próxima revista de la Coro Coro, como ya sabéis que para el 12 de mayo así sale, para poder conocer a estos dos nuevos Pokémon si realmente son oficiales. Estas marcas no han sido registradas por Nintendo, ni Griffith, ni Creatures Inc., sino que ha sido por el abogado Yusuke Inui, alguien que seguramente se utilizó como intermediario para evitar que se filtrasen, como ya sucedió anteriormente, con los logos de los juegos. Este abogado también os puede decir que ha registrado otra marca que se llama Higareki, aunque todavía no queda demasiado claro que pueda ser también el nombre de otro Pokémon o otro legendario o un inicial de esta nueva generación, que será la séptima. Pero no se sabe absolutamente nada de esto, ¿vale? Y como os he dicho, me lo he encontrado así por así, ¿vale? Me he encontrado que se han registrado estos nuevos nombres. A lo mejor solo se han registrado y no sirven para nada, ni son Pokémon nuevos ni nada. Se han registrado así para camuflar otros, por así decirlo, así que no se sabe nada, ¿vale? Según pequeño, este vídeo queda así, no es oficial, ¿vale? Así que os dejaréis un poco en la intriga. Si veo que no es verdad o vosotros veis que no es verdad, me lo decís y borro el vídeo, que no pasa nada, ¿vale? No me pasa nada por borrar el vídeo, si veo que no es real lo borro, que por mí no hay ningún problema, ¿vale? Y nada más, esto es lo que he encontrado. Sé que no encuentro muchas noticias últimamente, pero es lo que sale. Si encuentro alguna cosita más, os la traeré al canal, como ya sabéis, y no puedo traeros nada más. Así que gracias a todos por ver el vídeo. Si encuentro alguna cosita más, os la traigo y ya está, como siempre. Así que nada más, gracias a todos por ver el vídeo y vosotros los próximos. Hasta luego.